Buenas tardes. A continuación, las informaciones que encontrará en NotiZulia. Guerra de pranes casi causa una tragedia. A la 1:30 de la tarde de este domingo, en el retén El Marite, los 8 presos que fueron remitidos de Cabimas hacia la cárcel nacional de Maracaibo y posteriormente trasladados a El Marite, salieron del pabellón C para arremeter en contra del PRAN del pabellón B. Así lo dio a conocer Odalis Caldera, secretaria de Seguridad y Orden Público del Estado Zulia. El presidente de la Fundación Jesús Enrique Losada, Rafael Viloria, informó que este próximo jueves 15 de septiembre se llevarán a cabo 10 sorteos, donde miles de jóvenes saldrán beneficiados con becas para sus estudios universitarios. Andy Whitfield, el actor de 39 años que protagonizó la serie de televisión por cable Spartacus, Blood and Sand, murió el domingo a causa de un linfoma no Hodgkin en la mañana soleada de Sydney, Australia, en los brazos de su amada esposa. El Madrid recarga las pilas para enfrentar al Dinamo de Zagreb. El club merengue completó hoy su segundo entrenamiento tras la victoria en la liga ante el Getafe 4-2 y sigue afinando la maquinaria para el duelo ante el Dinamo de Zagreb, con el que inaugurará el miércoles su andadura en la Liga de Campeones. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, adelantó que Patria para Todos dará su posición definitiva sobre las primarias en octubre, mientras se mantiene un debate interno sobre la posibilidad de llevar a un candidato o respaldar a uno de otro partido. Esta y otras informaciones usted podrá encontrarlas en www.notizulia.net, información con veracidad en formato digital.